Pensaba la juventud del barrio, por lo tanto se decidió realizar un diagnóstico en el cual se tuvo en cuenta todas las cuadrillas del barrio y a jóvenes personalmente y se les hicieron entrevistas. Una vez realizado el diagnóstico y teniendo la opinión de la mayoría de la juventud del barrio, se hizo un análisis del diagnóstico y se vio la necesidad de crear un espacio donde la juventud tendría un punto de encuentro y tendría la posibilidad de dar debates a sus inquietudes y necesidades como jóvenes. De ahí surgió la Gaste con Paquetas, que se realizaron hace un par de años o tres. La Gaste con Paquetas, como objetivo principal, fue el poder dar solución a esas necesidades y inquietudes que tenía la juventud y darle un modelo organizativo a esas inquietudes. Por lo tanto, de ahí salió el nuevo movimiento juvenil, el que hoy en día está compuesto por 7 alcaldes. Uno de ellos sería Garuna, que ahora brevemente nos explicará un poco qué consiste ese alcalde. Garunak izan nahi du gazteriarengan hausnarketa, kritikotasuna eta eztabaida sustatu nahi duen taldea, eta hortarako ikusten dugu beharrezkoa gai desberdina jorratzea. Hala nola, adibidez, sexualitatea, harremanak, kontsumismoa, ekologismoa, eta horren bitartez, bero, bai gazteriarengan alternatibetarako grinak piztea. Eta bestetinkan, esan nahi dugu, badaukagula gazte mugimenduko postuan txosten batzuk, desobedientziari buruzkoak, feminismoari buruzkoak, eta beste gai batzu buruzkoak, eta hori animatzen dituztegu nahi baduzue hori pasatzeko eta testuak iteko. Bueno, Euskara lantaldean nahiko behiria da, eta nolabait, talde horren sorrera izan zen txantran, gazteriaren aldetik, era Euskaren edabileran ikuskal sartzela ikusi zelako. Orduan, gure helburu nagusena,
euskalduntza izan zen, bueno, izango da, urte honetan, horretarako proiektuari hasiera emateko diagnostiko batekin hasi ginen, norbanako lantaldeen gabeziak ikusteko, eta horiei konponbidea jartzeko. Behin hori bukatuta, proiektuari hasiera eman genion, eta hasiera eman diogu, duela gutxi, orain bakarrik, honen ondiet, ekinak edo fruituak ikusi behar dira. Nolabait, dea lortzen dugun gazteok ditugun euskaiko lotxak eta konformismo jarrera horiek bukatzea. Eta gure hain arro den nortasuna bengoz praktikan jartzea. Ikasle mugimenduaren ereduna helburu nagusia da pizka bat hezkuntza ereduari alternatibak ematea eta pizka bat eredu propio bat sortzea txantrearako baliagarria dena. Eta bueno, gu hiru dantaldetan banatuta gaude, bat da barne problematikak eta dantalde horren helburu nagusia da pues pizka bat ikastetxeko problematikak eta arazoak konpontzea. Eta pues gaur egun arte ibili gara pues infraestruktura arazoak konpontzen, hala nola berogailua neguan ez doanean pues gu hori salatzen dugu eta saiatzen gara jartzea. Eta gero beste aldetik pues irakasle eta zuzendaritzarekin gatazka konpontzea, zeren guk uste dugu arazo horiek suertatzen direnean ikasleen ahotsa ez dela entzuten eta pues pixka bat horretarako sortu genuen lantalde hori. Beste bat da kanpo problematikak eta lantalde hau egiten duena da pixka bat ikastetxetik haratago doazen problematikak lantzea eta gaur egun gaude Lomcerekin lanean, duela bi hilabete burutu zen ikasle greba bat eta gu atxikitu ginen eta pues, lehenago ibili ginen foru dekretuarekin eta horrelako lege eta gauza eta horrelakoekin. Eta azkenekoa da formakuntza eta lantalde honen helburua da ikasleriari pues, beste gai batzuen inguruan pues, formakuntza eskaintza. Hala nola, feminismoa, kontsumismoa eta horrelako gaiei buruz kurrikulumetik kanpo geratzen direla eta horien inguruan pues, saiatzen gara horiei buruzko itzaldi, eztabaidak eta horrelakoak ematen. Eta orain komunikazioaren txan. Bueno, a ver, lehenengo komentatzea, hor badagoela kortxo bat eta kartel bat badagoela gazte mugimenduaren komunikazio tresna osoekin. Hauek dira, lehenengo, ba, Txantreako gazte mugimenduaren weborria eta weborri horretan ba, guk biltzen dugu gazte mugimenduaren jarduera osoa, egiten diren ekimen ezberdinak eta baita ere egingo direna. Badaukagu agenda bat, gazteentzat interesgarri izan daiteken informazio guztia biltzen duena, eta baita ere, pues, auzo mailan ere egiten diren ekimen ezberdinak biltzen dituztenak. Gero, web horria badauka pentsakutxa izeneko atal bat, gazteen iritziak biltzeko, eta bideo ezberdinak eta formakuntzarako ba, irakurgaiak. Gero, sare sozialak, hor agertzen direnak, kartel horretan. Bueno, eta baita ere e-mail bat. Eta, bueno, tresna komunikatibo hauetaz aparte, gure helburua ere bada auzoan kuadrien sare moduko bat antolatzea, eta proiektu honek daukan helburua da auzoko gazteriaren eta gazte mugimenduaren arteko harremana indartzea. Kuadriekin hartu emana edukitzea, ba, elkar ezagutzea eta aportazio ezberdinak jasotzea. Orain aisialdiren txanda litzateke eta bueno, aisialdiren helburua da aisialdi alternatibo bat eskaintzea. Hortarako bai aterapiak, txarlak, zinema eta beste hainbat gauza dituzte prestatuta. Orain lantaldea gazte kanpaldirako prestatzen ari da, udan egingo da, Uitzin, eta baian txarlak, aktivitate desberdinak, kirol desberdinak, tailerrak, irterak, barbakoa, musika dantzaldia, eta bat
izango da. Orduan parte hartu luzatu nahi dugu deialdia txandreako gazteei kanpaldiotan parte hartzeko. Bueno, otro de los lantaldes es la Mundua, el cual se centra un poquito en dar soluciones a la problemática que tiene la juventud ante el empleo. Para ello, bueno, pues después del año pasado, de analizar un poco qué alternativas podían haber, se decidió que la mejor solución sería empezar a crear una futura cooperativa juvenil. Entonces, en base al proyecto que tiene en dos años, pues empezar a crear una futura cooperativa, se han marcado dos puntos estratégicos. Uno sería la formación, ya que pues para empezar a trabajar en un modelo cooperativa y que se daría solución a nuestras problemáticas, tenemos que romper con mogollón de errores que nos han impuesto la sociedad educativamente, ¿no? Como puede ser el individualismo y todas esas cosas. Y para ello, pues se han creado distintos puntos de debate para empezar a hablar pues de dónde vienen las actitudes individualistas, a empezar a hacer focos para empezar a trabajar en colectividad y todo eso. Otro punto estratégico que se ha metido es Melo y Verde, que es una asamblea en la cual está trabajando la autosuficiencia alimentaria, que ha empezado a trabajar este año y tiene un proyecto de una granja de animales donde tiene conejos y gallinas. Ese proyecto actualmente está en marcha. Hoy en día aún no tiene animales, pero bueno, en un mes o así empezaría a tener animales, a dar sus frutos y todo eso. Bueno, como ya se ha mencionado, los lantaldes se crean para satisfacer las necesidades o inquietudes por parte del movimiento juvenil o de los gastes. Una de esas inquietudes es la imposibilidad o dificultad de emancipación y por ello se crea el grupo de vivienda de la Chantrea. Este grupo de vivienda empieza a trabajar en torno a dos dinámicas. Por una parte la negociación y por la otra la ocupación. La ocupación como alternativa real. Porque vemos que la alternativa más factible es la ocupación, debido a que para poder comprarte una vivienda o entrar en un alquiler normal es necesario tener una estabilidad económica, tener unas garantías detrás, unos avales, y vemos que es imposible actualmente. También decir que no creemos en ese tipo de modelo que se impulsa por parte de las administraciones y los bancos, entonces lo desechamos. Bueno, para trabajar estas dos dinámicas se crea también un poco la oficina de emancipación para atraer al resto de la juventud o al resto de ciudadanos de la Chantrea y poder trabajar con ellos pues esta alternativa. La oficina en torno a la ocupación da una asesoría teórico-práctica. Por una parte ofrece ayuda a la hora de ocupar a todas esas personas que quieran ocupar. Por otra parte ayuda a la investigación de las viviendas antes y hacer un proceso previo antes de llevar a cabo esa acción de ocupar. Por otra parte, en la medida de lo posible, ofrece una asistencia jurídica para identificar pues, las consecuencias jurídicas que de esta acción derivan. Bueno, por otra parte también decir que creemos que es una alternativa colectiva, no individual, y por eso surge también la Asamblea Ocupa, para que todas esas personas que viven de esta manera se junten cada 20 días o más o menos y puedan satisfacer sus necesidades colectivamente y nunca individualmente. Bueno, decir que no es una ONG, que nuestra intención es llamar a que la gente pueda satisfacer esta necesidad ya mencionada y que una vez que la satisface, que ayude a los demás a satisfacerla. Por otra parte, decir que a la hora de ocupar vemos que prevalecen en un principio todas aquellas viviendas que sean de propiedad de la administración y de los bancos, ya que en vez de velar por ese interés general que deben de velar, las administraciones hacen todo lo contrario, obstruyen el interés general, dejando paralizada todas esas viviendas que tienen en su propiedad y alterando de esta manera los precios. De ahí viene todavía una imposibilidad mayor por parte de la juventud, y no tan jóvenes, visto la situación actual que vive la sociedad, para poder acceder a una vivienda. Vivienda que recordamos que es un derecho fundamental. Bueno, por otra parte, ya he mencionado que este grupo trabaja en torno a la negociación. La negociación consiste en ponerse dos partes en una mesa a negociar entre un particular y una persona que esté solicitando una vivienda.
El objetivo es conseguir alquileres sociales reales, ya que no creemos en el modelo que, como ya he mencionado, que proponen las administraciones, viendo que incluso en algunos casos esos alquileres sociales son mayores a los alquileres libres. Esta dinámica todavía está poniéndose en marcha. La intención es coger a aquellos propietarios particulares de la chantrea en una mesa e intentar hablar con ellos y negociar unos alquileres sociales. ¿Por qué decidimos que para los particulares y no negociar con bancos y administraciones? Pues porque ya he mencionado anteriormente, gran parte de culpa de la situación actual la tienen esos dos entes ya mencionados anteriormente, y por otra parte intentar, como ya hemos dicho, que es un movimiento colectivo, pues hacer llegar a todo el mundo y que el barrio participe en él. Bueno, brevemente, esto es un poco lo que trata este grupo de vivienda. Recordad que la Oficina Emancipación abre sus puertas todos los lunes de 6:30 a 7:30 en Auzotegui, y que estáis todos invitados a participar, a entrar en él, y que, bueno, que en él constan de diversos trabajos, unos que puede que son de un mayor compromiso y otros de menor compromiso, atendiendo pues a lo que pueda cada uno. Por último, recordar que en torno pues a la apuesta que se está haciendo por la vivienda y por la Mundua en el movimiento juvenil, en este mes y el mes que viene se van a proceder a realizar unas jornadas de emancipación y autosuficiencia. Recordar que este lunes en Auzotegui a las 7:30 viene Nekane Jurado a darnos una charla, y que, bueno, continuará el 21 con una charla de Herri Cooperativa. El 24 habrá un café tertulia a las 5, pues sacando un poco las conclusiones expuestas por estas dos personas que vienen a hablarnos. El día 2 de junio vendrán Gardalain y Lacabe para explicarnos, ¿no?, que desde la utopía se puede llegar a la realidad. Son dos pueblos que viven ocupados. Lacabe ya tiene 34 años de trayectoria y, bueno, trabaja también de autogestión. Bueno, luego continuaría el día 11 de junio con un auzolan en La Baracha, con un desayuno en el Chorimalo y luego una comida autogestionada, y para concluir el día 21 a las 6 de la tarde se daría pues unas conclusiones con un picoteo sobre todo lo acontecido en los días anteriores. Animaros a todos a participar, y bueno, que está abierto para todo el mundo que quiera trabajar en este talde. Y es que...